Federico, Verónica, muy buenos días. El día de hoy estamos en la capital del folclor peruano. Estamos a orillas del lago Titicaca y precisamente aquí funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno nos han preparado un rico desayuno y seguramente nos van a indicar los platos que tenemos. Aquí hace rato hemos visto que está humeando el tradicional cancacho que se tiene en la región Puno, en Ayaviri, en Puno, en Juliaca se vende. Y cómo podemos ver... Abriendo y ahorita, a ver. ¿Qué hay por ahí adentro? Oh, está humeando, si se nota el humo. ¡Qué delicia! Está calientito. Calientito el cancacho. ¡Qué rico! Sí, muy calientito, Verónica. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se prepara este plato especial en la región Puno? Bueno, que se llama buenos días a toda la población de Puno. El cancacho se prepara, que se llama a base de cordero macho, el corderito, que es el plato típico de la provincia de Melgar, de mi tierra, Yaviri. Y los ingredientes son el ají rojo panca, ajo, comino, pimienta y un poquitito de cerveza. Pero lo más valioso es que se llama que el cancacho tenemos que prepararlo siempre así con bastante cariño, con bastante amor. Hágale antojar a Federico, a Verónica, a ver, levante, levante. A ver, por favor, agarra un pedacito, ¿se podrá agarrar un pedacito? Pero ¿cómo se prepara bajo tierra? Claro, sobre... un pedacito, ¿cómo? Un pedacito de fuego. Aquí hay un pedacito. A ver si es que lo puede partir, por favor. Un pedacito nomás, un pedacito. De ahí agarra. Voy a probarlo. Ahí jálale, jálale. Agarra ahí tu huesito. Jálale nomás. Qué rico. Lo doy nomás, lo doy un claro, mordisco. Dale nomás. Federico, claro, Verónica. Dale. Ahí está. Vamos a... Para que nos cuentes cómo está la carne. A ver. Del corderito. ¡Delicioso! Mira cómo te aplauden, qué delicia. Claro. Nosotros también. Todo el Perú. Bravo. Vamos a terminar de comer en un instante. Por un favor. Instante. Sí, que te lo guarden ahí. Costadito. Qué delicia. ¿Qué a más ver, hay por ahí? Pero aquí también tenemos algo de Puno, tradicional de... alpaca, principalmente. Carne de alpaca. ¿Qué productos tenemos aquí? Buenos días. Qué bonito se ve. Bueno, ante todo, muy buenos días. Yo represento al restaurante Moxa. Aquí lo que hemos querido hacer es una cocina algo sofisticada. La cocina peruana no solamente cuenta con platos tradicionales, sino lo que hacemos es llevar algunos de los productos que tenemos en la región a otro punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, papas, ocas y saño de la zona de Pilcuyo, que es una zona de agrobiodiversidad. Luego tenemos unos ravioles de alpaca. Tenemos una alpaca a la parrilla con un atamalado de quinoa y tenemos una alpaca adobada a nuestro estilo. ¡Ay, ya! ¡Qué delicia! Y es con lo que contamos, ¿no? Fuera del café, las papas, tenemos unas chips de papas que hemos obtenido justamente de la zona de Pilcuyo. Productos de exportación, acá tenemos la oca. Para que se sirvan, estas oquitas vienen de Cuyocuyo, primera zona de agrobiodiversidad del Perú. Entonces, por favor, que las prueben. Listas para comerlas, miren los colores que tienen, una maravilla. Ahí están dulces, roquitas. Ay, sí, qué aquí rico. Están, miren, con una copita deliciosa. ¿Con qué? ¿Y esa salsita es dulce? Pruébenlas dulces, pruébenlo ustedes. A ver. Está muy rica. Mira, el día de hoy vamos a comer, ¿ah? Vamos a comer. Ay, qué rico. A ver. Uy, oca. Mojadito ahí. Dulce. Soleadito nos indican. También tenemos desde la provincia de Sandia el mejor café del mundo, campeones a nivel mundial y nuestros máximos exponentes como son el señor Wilson Zucaticona, Raúl Mamani, Prudencio Chochoque, la señora Vicentina Poc. Toda la lista. Y así mismo. Entonces el café que es importante el mundo. No. Y aquí está el café. A ver, ese café hay que probarlo también. A ver, esas preparaciones. Disculpe, si me permite. Sí. Este cóctel es un espresso martini elaborado con productos e insumos de acá de la localidad, producido por nuestros hermanos de Sandia. Está hecho con café, espresso, Candelaria, un licor de café hecho en Cusco también por nuestros hermanos de Cusco y... Salud, salud, señora regidora. Salud. Salud, de temprano. 8:48, qué bien. Muy contenta. Un saludo cordial a nuestros amigos Federico y Verónica también por esta hermosa presentación que nos permite tener hoy desde la ciudad de Puno, capital del folclor, un desayuno iniciando el mes patrio. Delicioso. Sí, vamos a seguir recorriendo. Y acá tenemos algo tradicional, lo que es el timpu de carachi. El carachi solamente se produce en el lago Titicaca, ¿es cierto? Bien,
Y Maynaya, Huayquey, Federico, Panay, Verónica, Caipuno, Yachtamanta, Napaycuita, Apachimuiquis y Napaycuita, Apachillaycuta, Cala, Perú, Suyunta. He dicho, le envío este saludo desde acá de Puno, capital folclórica del Gracias. Perú. Y no solamente es capital folclórica, y también tenemos los platos típicos más importantes de toda. ¿Hay mucho fósforo nos indica en lo que es el carachi? El timpo, el carachi, el humanto que tenemos acá en el lago Titicaca, Laguna de Humayo, y es lo más importante y más nutritivo, y para todos los niños es muy importante. Antes que nos gane, estamos con regidor quechua, ahora una regidora aymara. Claro, como tenía que ser. Sí, Hualiquiwa. Gilata, Federico, Camaraki, Curiaquita, Verónica, Camaraki, hermano Atilio, Kitinacateja y Churu, Cumpaita, Pristaja. Bien, hermana Verónica, hermano Federico, les vamos a dar un explicativo de nuestros platos típicos. Al inicio de... Se alimentan con la quinoa que produce en esta zona, mazamorra. Súper nutritiva. Abre usted la olla, a ver. Le voy a mostrar la mazamorra de quinoa. Mazamorra de quinoa. Que es muy importante rico. Para los huesos y para el frío también. Calientito está. Calientito. Está humeando. Muy nutritivo. Y es muy bueno para los huesos. Y aquí también tenemos lo que es pesque a base de quinoa también, con leche y queso. Y también tenemos chicharrón, que es de chancho, y pejerrey, que también produce nuestro lago. Pejerrey también, ¿no? Ya tenemos varios platos, tenemos de todo. Antes, la variedad antes de finalizar, vamos a ver la cenito, el la variedad. Pancito, tenemos también, qué rico. Panes, tenemos quinoa. En Puno se come bien. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Como está viendo, tenemos el grano andino, que es la quinoa, ¿no? Que en el lo han puesto el grano de oro. Bueno, este grano para nosotros en la ciudad de Puno, en la región de Puno, ha sido un alimento vital, ya que tenemos, lo están viendo acá, en jugo de quinoa, claro. En mazamorra, en pesque. Claro. Ahora con la comida. La variedad de platos que tenemos es importante. Los antes calditos, de terminar, antes de. Vamos a ver qué más tiene Puno, principalmente en la cuestión turística. Nos Por dicen favor, que van a promocionar la fiesta de la Candelaria mientras en Mientras vamos conversando. Exactamente. Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, Verónica. Nosotros días. Aquí, desde la ciudad de Puno, saludamos a todo el Perú con nuestra cultura, nuestra variedad gastronómica, y a la vez también hacemos la invitación a todo el pueblo peruano para que puedan venir en estas fiestas patrias a visitar no toda la cultura que nosotros tenemos en acá en nuestra ciudad de Puno. Ustedes han podido ver la degustación y la variedad de todo los productos gastronómicos que tienen ¿no? en Puno. Puno, capital del folclor. Como podemos ver, las máscaras de la Diablada que tenemos aquí al fondo. Y también se van a poner a bailar aquí la población. Qué lindo cielo. La tradicional pandilla puneña. Ahí está con la danza. ¿Cómo no va a haber danza pues en Puno? Característico.